Hoy, de Soledad a costa de Samper, de su libro Los piratas de Cartagena. Leemos los dos primeros capítulos. Dice Soledad en su introducción. Señalaremos aquí, muy de paso, los nombres de las expediciones más importantes que atacaron las costas de los territorios que hoy forman la República de Colombia. Los primeros, que arruinaron las recién fundadas poblaciones de Santa Marta y Cartagena. En 1544 pertenecían a la nación francesa y los historiadores españoles llaman a su jefe Roberto Baal. Tras estos vinieron los tolerados y enviados por la reina Isabel de Inglaterra al mando de los Hawkins, padre e hijo, los cuales arruinaron a nombre de Dios y a Río Hacha. Después, Francisco Drake atacó Santa Marta, Cartagena, Portobelo y Changres en 1586. Y ahora, damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. La venganza de un piloto, por Soledad a costa de Samper. 200 azotes? Ya lo dije, pero no me repliques. Permitidme, teniente, deciros que el piloto es hombre malo, peligroso y que si no muere de los azotes, ¿cómo va a morir si es una fiera brava? Por lo mismo, si queda vivo, no dudéis de que se vengará. Mejor sería mandarle ahorcar o dejarle libre y sin castigo. No puedo ni quiero matarle. Su falta ha sido gravísima, pero no tanto que me permita quitarle la vida. Encontré al miserable aporreando una niña infeliz porque había defendido una gargantilla de oro que él le quería arrancar, y como le reprendí fuertemente me insultó y le mandé preso a la cárcel. De allí se huyó con tres reos más y le he encontrado asaltando una casa para robarla. Buena pieza. Ya ves, no puedo mandarle a ahorcar, ni el señor gobernador me ha dado sus poderes. Lo aprobaría, pero deseo castigarle de una manera que no le permita olvidar su estadía en Cartagena. Bien, teniente, seréis obedecido, pero mucho me temo que os pesará. No lo creo. Aquel hombre es un miserable y deseo que salga del pueblo apenas haya purgado sus crímenes. Veré cómo le embarcamos en la primera nave que se presente. Yo mismo iré a presenciar el castigo. Avisadme cuando llegue la hora. El piloto sufrió los 200 azotes en silencio y parecía que más le doliera la vergüenza de sufrirlos que el dolor de recibirlos. Arrojaba sobre el teniente Vejines, que era un gallardo mozo, muy favorito del gobernador Heredia, miradas tales de odio infernal que éste no pudo menos que recordar lo que le había dicho el subalterno, a quien había confiado el castigo del delincuente. Pero cuando supo que el piloto había pasado por la dura prueba sin mayor deterioro de su salud, y que se había embarcado con rumbo hacia España, muy mohino y cabizbajo, sintió gran descanso y en breve olvidó el incidente. Don Pedro de Heredia había regresado de su expedición a Antioquía muy maltrecho, en fama y en hacienda, pues perdió en ella mucho de lo que había ganado en otras. Pero los grandes preparativos que hacía para volver a emprender nuevas correrías pusieron en movimiento la ciudad de Cartagena, y Alonso Vejines se ocupó activamente en ayudar a copiar hombres, armas y dineros, así como toda suerte de bastimentos propios para el caso. Aquel siglo fue el de toda especie de aventuras, unas criminales, otras santas. Unos se precipitaban contra los seres indefensos para apoderarse de cuanto tenían,
Otros volaban a amparar y a socorrer a los desgraciados y convertir a los recién conquistados idólatras. Estos quitaban la vida a militares de hombres y los otros enfrentaban su vida por conquistar almas para Dios. En tanto que San Francisco Javier recorría las Indias Orientales y San Luis Beltrán las Indias Occidentales, con el objeto de proteger, amparar y dar la vida del alma a millares de indígenas, una nube de piratas recorría los mares para robar y asesinar a cuantos se encontraban desapercibidos. Según don Justo Zaragoza, la palabra pirata viene del griego pirates, que significa ladrón que anda robando por el mar y es cruel, despiadado enemigo del género humano. Tenían los reyes de aquel tiempo tan poca idea de lo que hoy llamamos honor, que los soberanos de Inglaterra y Francia no hallaban inconveniente en permitir que en sus puertos preparasen los piratas navíos casi públicamente con el objeto de ir a atacar las colonias de otras naciones con las cuales estaban en guerra. Es cierto que los reyes de Inglaterra y Francia aseguraban que ellos no protegían las piraterías de sus súbditos, pero en secreto daban licencia para que enarbolasen las banderas de sus naciones y con ellas pasasen el mar y robasen los puertos de América del Sur. Un tal Roberto Baal, sin duda de origen flamenco pero súbdito francés, preparaba en el puerto de Havre la expedición de aventuras para atacar a las colonias españolas. Los descalabros sufridos durante tantos años por los ejércitos franceses que combatían contra los españoles habían puesto de muy mal humor a Francisco I, así que éste entonces no ponía traba ninguna a las expediciones ilícitas de los corsarios enemigos de España. Roberto Baal llevaba a sus buques gran número de jóvenes a quienes había engañado, asegurándoles que su intención era fundar una colonia en la isla de San Cristóbal y a los cuales daba una corta cantidad para que comprasen armas y municiones a trueque de firmar obligaciones que les convertían en esclavos suyos durante largos años, sin comprenderlo, sino cuando ya no había remedio. La flotilla se componía de varios barcos bien armados y tripulados por gran número de criminales escapados de todos los presidios de Europa y de los más robustos e inocentes jóvenes que Baal había podido atrapar. Iba ya a llevar anclas el buque mayor cuando se presentó delante del pirata un hombre que pidió que se enrolasen entre los soldados. Quiso hablar aparte al jefe. «No os pido nada, señor», dijo a Baal, «y firmaré lo que mandéis. Me constituiré en vuestro esclavo no por cierto número de años, sino por toda la vida, con solo una condición». «¿Quién os ha dicho que llevo esclavos?», preguntó Baal. «Nadie. Yo sé y conozco a fondo las condiciones del pacto que hacéis con los que lleváis como colonos, y conociéndolo me adhiero a ello. Pero como os he dicho, con solo una condición». «¿Y cuál es la condición?» «Que asaltéis a Cartagena». Una luz diabólica brilló en los ojos del pirata. «¿Por qué a Cartagena?» «Porque allí podréis hacer rico botín». «¿Y qué más?» «No, nada más». «¿Y qué motivo tenéis para eso?» «¿No sois acaso español?» «Sí, pero quiero vengarme de un hombre, de la población entera». «Comprendo. ¿Pero conocéis la manera de entrar en este puerto?» «He sido por muchos años práctico y piloto en todos los puertos de tierra firme». «Bien, ¿cómo os llamáis?» «Iñigo Ormaechea». «¿Soy vascongado?» «Sí, y por eso nada olvido jamás». «Os tomo a mi costa». «Si sois piloto, como decís, en breve lo veremos durante la navegación,
Y si nos lleváis ocultamente a Cartagena de Indias, vuestra parte de presa será igual a la de un oficial, es decir, igual a la de 8 soldados. Repito, capitán, que yo no pido sino una cosa, que me llevéis a Cartagena y me permitáis hacer la presa que se me antoje, no de dinero, sino de otra cosa. Lo demás no importa. Yo no vivo sino para vengarme. Yo no existo sino con esa intención grabada con letras de fuego en el fondo de mi alma. ¿Qué era Cartagena en aquella época? Un pobre caserío, rodeado de espesa montaña, sin murallas, sin fortalezas, sin puentes. Boca Grande estaba abierta a la entrada del mar y los navíos más grandes penetraban por allí, de manera que nada era más fácil ni más frecuente que ver surgir de repente un barco a las puertas de Cartagena sin previo aviso y sin saber cómo. Las islas adyacentes y aquellas cubiertas hoy de edificios estaban unas cuajadas de malezas y de fieras, y otras infectadas todavía por tribus de indígenas. La Popa y San Felipe estaban aún cubiertos de corpulentos árboles. Los únicos edificios de cal y canto que había en la ciudad eran una parte de una catedral empezada a edificar, el hospital y las casas del adelantado don Pedro de Heredia, las cuales abarcaban mucho terreno y tenían una puerta que miraban a la bahía y otra a la entonces calle principal. Pero si la población era poco hermosa, la gente parecía muy alegre y divertida y se aprovechaban de toda la fiesta de iglesia para formar bailes en las casas y juegos de toros y torneos en las plazas públicas. La fiesta de Santiago Apóstol, patrón de España, el 25 de julio, iba a celebrarse en Cartagena con grandísimo boato. El gobernador de Heredia casaba a su hermana favorita con un capitán mosquera, que prometía hacer lúcida carrera en la colonia, y escogió el día del apóstol para que la ceremonia se llevase a cabo con mayor solemnidad posible. Habían de jugarse cañas en la Plaza Mayor, se preparaba Plaza de Toros en la isla que se llamó después Yetes Maní. La iglesia catedral estaba adornadísima para la fiesta religiosa. Las damas habían preparado vistosos trajes y los galanes no las iban en zaga con respecto a plumajes, terciopelos y bordados de oro. Los cocineros más afamados tenían encargo de hacer ricos platos para las mesas de los vecinos más acomodados y la tarde anterior habían matado multitud de aves, lechones apetitosos y otros animales que aderezaron durante la velada para trabajar menos al día siguiente. En fin, todos se acostaron aquella noche rendidos de cansancio y soñando con lo que habían de lucir, de comer, de divertirse y lucrar en la preparada fiesta. La noche estaba oscura, porque no había luna, pero en lo alto del cielo brillaban innumerables estrellas y sobre la mar se arrastraba perezosamente una neblina que anunciaba calor para el día siguiente. La mar estaba tranquila. Las olas batían las playas con acompasado murmullo, y los árboles de los contornos se mecían blandamente, impedidos por la brisa que soplaba de tierra hacia el mar. Las luces, que se habían ido apagando una a una en todas las casas de la ciudad, y por último no se vio más luz que la que se filtraba por una ventana de la catedral, reflejo de la lámpara que ardía delante del sagrario. Oigo un ruido extraño del lado del mar, dijo uno de los vecinos, incorporándose en su hamaca y llamando a sus criados. «Señor», le contestaron, «es el viento que empieza a levantarse y anuncia quizá un temporal para mañana». «Me parecen oír voces de mando, gritos ahogados y ruidos de armas». «El viento suele remedar todos los rumores de la tierra», le contestó uno de los soñolientos criados. El hidalgo se envolvió en los pliegues de su hamaca y todo quedó en silencio.
Rato después, el enfermo y tullido hermano del adelantado de Heredia, don Alonso, despertó sobresaltado. —¡Hermano! —le gritó llamándole. El gobernador, que reposaba en la vecina estancia, despertó. —¿Qué sucede? —preguntó. —Escucha —le contestó el otro—. Todos los perros del lugar ladran espantados. Los gallos despiertan sobresaltados. Algo sucede en la ciudad. —Ya vendrá la aurora —repuso el adelantado. Y levantándose, se acercó al vecino balcón. Estaba oscuro. Como suele suceder poco antes del amanecer, en aquel momento sonaron en diferentes paredes de la ciudad tambores, alfiles, clarinetes. —Será en honor de la fiesta del apóstol —exclamó Alonso. —No tal —dijo el gobernador—. Desconozco esos sonidos. —¿Entonces qué significa? —Que tenemos enemigos dentro de la ciudad —dijo don Pedro, vistiéndose apresuradamente y dando voces para llamar a sus criados. Pocos momentos después, la ciudad estaba en los mayores conflictos. Los piratas franceses, capitaneados por Roberto Baal, habían penetrado por Boca Grande, aprovechándose de la oscuridad de la noche y del descuido de los habitantes, y guiados por el traidor piloto Íñigo Ormaechea, habían rodeado la ciudad y se apercibían para saquearla a su sabor. Las escenas de horror, de espanto y de congoja fueron muchas. Cartagena no había sido antes atacada por piratas, y nadie se había preparado para semejante desgracia. Los ricos trataban de huir a los cercanos montes llevándose sus tesoros, y los pobres procuraban escaparse para no caer en manos de los enemigos. Las mujeres gritaban, los niños lloraban, los hombres daban voces, los militares buscaban sus armas, los sacerdotes y los frailes pedían a Dios misericordia. Cuando el sol surgió sobre el horizonte, debido de sorprenderse al encontrar la ciudad que había dejado tan tranquila la tarde antes, teatro de semejantes escenas. El teniente Vejines estaba recién casado y su mujer era tan bella cual virtuosa. El tal apenas oyó la holgaraza, se levantó y, dejando a su mujer en el aposento, bajó a la puerta a la calle para preguntar lo que sucedía. Abrió la puerta cautelosamente, y como vivía en una calle excusada no oyó ruido ninguno en ella, y sin precauciones sacó el cuerpo afuera. No se oía nada, y la oscuridad no le permitía ver a los dos pasos de distancia, cuando de repente oyó una voz estridente que decía: «¡Muere, tirano! Que este pago te lo da el que afrentaste». Y al mismo tiempo sintió que le hundían la espalda, atravesándole de parte a parte un largo y agudísimo puñal. Cayó al suelo el desgraciado teniente, bañando en su sangre. Quiso hablar, pero no pudo hacerlo, mas al levantarse los ojos vio, iluminando por los hachones que llevaba encendidos algunos de los piratas que paseaban de aquel momento, la cruel y vengativa mirada del piloto a quien había mandado azotar un año antes. Se estremeció el moribundo recordando, sin duda, la profecía del sargento, y al tratar de incorporarse, quedó muerto. «Ahora», dijo el piloto, «acabaré de vengarme», y entró precipitadamente en la casa del que había asesinado. Momentos después salía de la casa llevándose a la hermosa mujer del desdichado teniente, a quien pretendía llevar a uno de los navíos corsarios, sin duda para que le dieran rescate por ella, pero en su precipitación se tropezó con el postrado cuerpo de su víctima y, para no caer, tuvo que soltar su presa. Esto salvó a la viuda de Vejines, la cual logró huir y ocultarse de manera que el perverso no la pudo hallar, a pesar de las muchas pesquisas que hizo para dar con ella. 2 años después, día por día, el malvado Íñigo Ormaechea
moría sacrificado por los indios caribes de una de las pequeñas Antillas, las cuales se habían apoderado de una carabela pirata que naufragó en sus costas, robada por el piloto a su patrón Roberto Ball. Fin. El almirante corsario Francisco Drake, 1586, capítulo segundo. Ellos, los viles de botín sedientos, cual camada de lobos han osado acercarse a tu umbral, cara matrona. Rafael Núñez. En 1586, Cartagena había adelantado notablemente, aunque no estaba enteramente concluida su catedral, una de las más ricas de América del Sur en aquellos tiempos. Ella poseía grandes riquezas. Desde 1559 había ya convento de Santo Domingo y desde 1575 los padres franciscanos tenían el suyo. En ese mismo año el rey Felipe II había expedido a Cartagena el título de muy noble y muy leal, y el año anterior le había concedido un escudo de armas. Naturalmente, había ya muchos edificios construidos con elegancia y solidez, y familias ricas españolas se empezaban a establecer allí definitivamente, llevando consigo las comodidades y las costumbres cultas de la madre patria. Alboreaba apenas el día 9 de febrero de 1586, cuando los habitantes de Cartagena vieron llegar a la bahía entrando por Boca Grande, aún abierta la navegación, una pequeña carabela, la cual enarboló la bandera española para que le permitieran entrar sin tropiezo. Casi toda la población circulaba por las calles y plazas y entraba en las iglesias y salía de ellas, llevando sobre la frente la ceniza, señal de la humildad, pues era miércoles de ceniza y los devotos españoles no perdonaban ceremonia religiosa ninguna y cumplían todos sin excepción con los piadosos deberes de fiel católico. Un joven gallardo, aunque muy mal traído en sus vestidos, saltó a tierra y habló con el oficial que salió a recibirle para conducirle hasta la casa del gobernador, con quien el recién llegado anunció que tenía que hablar de parte del gobernador de Santo Domingo. Al atravesar la ciudad, halló que estaba preparada como para sufrir un asalto. Todas las bocacalles estaban y tenían parapetos de tierra y en algunas se veían cañones que las defendían, pero no en todas, porque los cañones eran escasos y no alcanzaban. En algunas partes, el oficial hizo notar al recién desembarcado que habían enterrado flechas envenenadas en el suelo a usanza de los indios, y muchas casas tenían guarnición dentro de ellas. «¿Por qué son estos preparativos?», preguntó el joven. «¿Acaso teníais ya noticia de que se acerca una expedición enemiga?». «Sí», contestó el otro. «Hace algunos días que el gobernador recibió una carta de su majestad el rey, en la cual le avisaba que había partido de Inglaterra el perverso pirata que tantos males ha causado ya en las Indias. Creo que se llama Francis Drake». «Sí, o el dragón. Cuánto celebro que sepáis ya esta noticia, lo cual me evitará dar una nueva tan desagradable». Hablando de esta manera, el joven llegó a casa del gobernador y fue introducido en la sala principal. Una joven que estaba asomada a uno de los balcones que daban a la calle, entró entonces y saludó al recién llegado. «¿Buscabais a mi padre?», preguntó con amable sonrisa. «Vengo», contestó el otro haciéndole una respetuosa saludación, «en busca de su señoría el señor don Pedro Fernández de Bustos, de parte del gobernador de Santo Domingo».
—Su merced está aún en la catedral asistiendo a la misa mayor —contestó la joven. —Mi comisión es sumamente importante —repuso el otro—, y si fuera posible mandarle avisar mi llegada. —Se hará lo que pedís, señor, pero hacedme la merced de decirme el nombre del mensajero del gobernador de Santo Domingo. —Vuestro servidor, señora, Hernán Mejía Mirabal, ayuda de campo de la confianza del señor gobernador de Santo Domingo, el cual me envió aceleradamente para que avisase el peligro que corría Cartagena de un asalto. —Aguárdeme vuestra merced un momento aquí, mientras voy a dar orden de que prevengan a mi padre de vuestra llegada. Momento después regresaba la niña a la sala y hacía señas a Hernán Mejía para que se sentase en un sillón de alta espalda que estaba a un lado de la puerta que conducía al balcón, mientras ella tomaba otro que se hallaba al frente. Doña Clara de Bustos era hija única del viudo gobernador de Cartagena, y por este motivo era dueña y señora de su casa. Criada al lado del noble anciano del que la idolatraba, se había acostumbrado a hacer en todo su voluntad, no obstante la rigidez de las costumbres de esos tiempos. Un tanto morena, muy pálida, por el calor del clima, sus grandes ojos llenos de fuego y expresión, sombreados por largas y crespas pestañas, formaban contraste con una abundantísima y larga cabellera color castaño claro, que le caía en dos anchas trenzas a la morisca, y le bajaba casi hasta los pies sobre el traje claro. Un collar de oro le adornaba el cuello, brazalete de perlas, los blancos brazos, llevaba en su diminuta mano un abanico hechura de los indios formado de vistosísimas plumas, y su pie de andaluza estaba calzado con zapatitos bordados de plumas también fabricados con fique y hechos en el país. —Perdone vuestra merced mi despedazado y sucio vestido —dijo el joven, notando la elegancia y lujo de la hija del gobernador—, pero me vine de improviso de Santo Domingo con lo que llevaba sobre el cuerpo, que es lo único que me dejaron los piratas. —¡Ah! —exclamó la joven dejando de abanicarse y sin contestar a la primera parte del discurso del recién llegado. —¿Es decir que ya llegó el inglés a Santo Domingo? —Sí, señora, y desgraciadamente se ha robado cuanto poseíamos después de haber incendiado los mejores edificios, derribado en parte iglesias y saqueado nuestros haberes. —¡Jesús, Jesús! ¡Qué cosa tan horrible! Sin embargo, aunque aquí llegue no podrá entrar, ¿no os parece? Mi padre ha mandado defender el puerto y la ciudad, según dicen, con suma habilidad. —Es verdad, pero aquel hombre es terrible. La herejota de su reina Isabel le hizo caballero y barón, le dio 25 navíos de guerra tripulados con 2.300 hombres audaces, sanguinarios y enemigos de nuestra raza y de nuestra santa religión. No obstante su llegada a la española, cuando menos lo esperábamos nos defendimos lo mejor posible, pero ¿qué hacer contra tanta gente fresca, bien armada y sin ley ni Dios? Asaltaron la ciudad a medianoche. Entraron a fuego y sangre y quemaron todas las casas donde penetraban, después de haberla saqueado, y al fin fue preciso rescatar la parte de la ciudad que no habían quemado aquellos malandrines, ofreciéndoles 25.000 ducados en oro. —¿Y esta es la suerte que nos aguarda? —exclamó Clara sobresaltada. —Quizá no. Aquí se han hecho preparativos para recibir a los piratas, hay más gente, y se les aguarda. Nosotros estábamos desapercibidos enteramente. —¡Dios mío, Dios mío! ¿Qué haremos, señor capitán? —dijo la consternada niña dejando caer el abanico para levantar las manos al cielo. Mejía Mirabal levantó el abanico y, al entregarlo a la hija del gobernador, dijo: —¿Qué haremos, dice vuestra merced?
El señor gobernador dispondrá lo que parezca mejor y yo y los 20 hombres que vinieron conmigo daremos toda nuestra sangre para defender a tan bellas y nobles damas como vos, hasta rendir la vida en la lid. En aquel momento el maestresala del gobernador entró a avisar que su amo se acercaba ya, y efectivamente se presentó momentos después don Pedro Fernández de Bustos, seguido de algunos pajes de su servidumbre, pues los altos empleados de las Indias gastaban todo el boato de los grandes de España. Miró sorprendido a su hija al encontrarla sola conversando con el recién llegado y le preguntó por la dueña que la cuidaba. Salió a misa, y como me quedase aquí llegó el señor capitán con noticias tan terribles que no he podido menos de oírle. Entonces le dijo éste lo que antes había relatado a Clara, y añadió que la expedición del pirata podría llegar frente a Cartagena de un momento a otro, pues él había salido la noche antes de aquella en que Drake había anunciado que se pondría en marcha para aquel puerto a saquearlo sin misericordia. «Pero, señor capitán», preguntó Clara, «¿quién es ese hombre tan fiero y por qué se ha propuesto su reina maltratar a estas Indias con tanta crueldad?» «Es cierto, capitán», añadió el gobernador. «Mucho he oído hablar de ese Drake o dragón inglés, pero no sé quién sea». Según oí decir en Santo Domingo a un mal flamenco que le había acompañado en muchas de sus aventuras, Francis Drake, que hoy cuenta unos 45 años, nació en una población inglesa, de padre protestante enemigo declarado de nuestra santa religión, el cual enseñó a su hijo sus malísimas ideas. Como el protestantazo aquel era muy pobre, cuando mandó a su hijo desde muy niño como grumete a un buque mercante holandés. Entretanto, la santa reina María Tudor, esposa de nuestro muy querido rey Felipe II, castigó duramente al hereje del padre del pirata, y éste juró hacer la guerra a los católicos para vengarle. «Mala raza», exclamó el gobernador, «estirpe de malandrines. Veamos cómo ha cumplido su juramento». A medida que el actual pirata iba creciendo, creció también su ambición y, muy joven todavía, se vio dueño de un buque mercante en el cual transportaba negros que vendía como esclavos en los puertos de las Indias, y como dueño de un navío que llamaba el Dragón, tomó parte en aquella expedición que hizo un tal Hopkins a las costas de México y que fue embarazada por la Marina Española. «Bien me lo acuerdo», dijo don Pedro Fernández. «Aquella señalada victoria de nuestra Marina aconteció hacia 1570. Yo estaba recién casado, y en el mismo año nació mi Clarita, aquí presente». Después de aquel desastre, Drake se ensañó más y más contra los españoles y juró no abandonar la persecución de nuestras Indias sino con la vida. Las costas de Venezuela, las de México y las del Darién tuvieron que sufrir muchísimo con sus depreciaciones. Oyó hablar de su audacia y de su fama como corsario la hija de Ana Belena, la perversa Isabel, y le hizo comparecer delante de ella. Le gustó su porte y el odio que tenía a los católicos y le confió varias empresas en Europa, y después una para que fuese a tratar de destruir las ricas colonias españolas en el mar Pacífico. Después de atravesar el estrecho de Magallanes con una escuadra de 5 buques, salteó y saqueó las costas de Chile y Perú, y aunque no tocó Panamá, siguió por el norte hasta un pueblo de los nuestros que llaman de San Francisco, y que él bautizó con el nombre de Nueva Ambición. «¡Insolente! ¿Y eso cuánto hace?» «Unos 8 años». «Virgen Santísima de los Desamparados», exclamó la niña agarrando la mano de su padre. «¿Y qué mal hombre es aquel? Continúe, continúe vuestra merced». Temeroso probablemente el pirata de que saliesen ya a su encuentro las escuadras españolas que se aguardaban en el Perú,
y reducido a solo un buque puesto por los otros se había despasado las costas del mar Pacífico, resolvió regresar a su tierra cargado de riquísimo botín por la vía de Filipinas, Java y Cabo de Buena Esperanza, movimiento que ejecutó con toda felicidad hasta llegar a Inglaterra, después de más de 3 años de ausencia. «El diablo le ayudará», exclamó el gobernador, «pues este anda suelto en su tierra desde que aquel mal rey Enrique VIII desobedeció al Papa, se divorció de nuestra princesa Catalina y llevó a su reino a las herejías de Lutero». «¿Y cómo le acogió su reina?» «Malísimamente aquella vez, porque estaba de paz con España y pretendía hacer no sé qué tratados con el rey Felipe. Pero al cabo de poco, Isabel tuvo necesidad de un corsario de su temple para que llevase a cabo las vituperables hazañas que le distinguen, y sin pararse en delicadezas, se fue ella misma al barco en que estaba el pirata y sin más ni más le confió el título de caballero». «Hija de Ana Bolena había de ser», exclamó don Pedro Fernández. «¿Y después qué hizo aquel malandrín?» «Ponerse a la cabeza de una escuadra compuesta de 25 barcos bien armados, llevando a bordo 2.500 hombres con el objeto de venirse a estas Indias, atacarlas, saquearlas, tratarlas de destruir y así hacer la guerra al rey de España». «Señor gobernador, señor gobernador», exclamó el maestre Sala entrando apresuradamente, «llega el capitán del puerto a hablar con vuestra merced y trae noticias alarmantísimas». «Que entre», contestó el magnate, mientras que la niña se dejaba caer temblando de miedo sobre un banco. «Señor», dijo un hombre alto o grueso, rojo de cara y con aire marcial, iba vestido de militar, «señor gobernador, acabo de ver surgir sobre el horizonte 19 velas, cuyas formas me hacen creer que son las del maldito pirata inglés». «19 velas, coronel Vique». «19, sí, señor». «¿No me decías», repuso el gobernador dirigiéndose al capitán Mirabal, «que el Drake poseía 25 barcos?» «Efectivamente, esos tenía cuando llegó a Santo Domingo. Pero envió 5 o 6 naves a su tierra conduciendo los millones que había tomado allí». «Que inmediatamente se preparen las baterías», dijo el gobernador. «Se avise al capitán Miguel González para que prepare los 500 indios flecheros que tiene a su cargo entre los manglares y ponga gente que defienda la media luna, que el capitán Martín Polo con su compañía de 100 hombres se plante en el paso de la Ciénaga con el objeto de que el enemigo no desembarque en la punta de Canoa. La compañía de negros esclavos con sus capitanes se situará en el puente». «¿Y a mí, señor, qué cargo me dais?», preguntó el recién llegado. «Elegiréis el vuestro que os plazca», contestó el gobernador cortésmente. «¿Me concedéis la defensa del fuertecillo? Es uno de los más peligrosos». «Si no fuera así, señor don Pedro, no le elegiría yo». «Bien, bien», exclamó el gobernador. Vique añadió, «diréis al capitán Mirabal lo que necesite». «Tengo 20 hombres», dijo éste, «y las armas necesarias». «Vique», añadió don Pedro, «vuestra merced permanecerá en la ciudad con 300 hombres de infantería y 80 de caballería». Y para entonces se había llenado la casa del gobernador de oficiales y de vecinos. «A su puesto cada cual», gritó el gobernador. «Los que no quieran o no puedan pelear tomarán a su cargo las mujeres y los niños con todo lo que ha prevenido para el caso, e irán a acampar en el alto de la popa, en el monte y en las casas que se han preparado para albergar a los que salgan de la ciudad». Clara, entre tanto, permanecía callada y temblorosa, derribada sobre la silla, con los ojos fijos en su padre, con aire aterrado. «Hija», dijo el gobernador acercándose, «es preciso que te animes y así como yo debo dar ejemplo de valor en esta plaza,
Tú lo debes dar a la población que emigra. ¿Me entiendes? Clara se levantó como impedida por un resorte. Se limpió los ojos llenos de lágrimas, hizo un esfuerzo supremo y, besando la mano de su padre respetuosamente, dijo: «Su merced tiene razón. Seré valiente y animosa como hija de quien soy. Adiós, padre querido». Se volvió al joven Mirabal, le hizo una señal de despedida y se alejó en busca de sus criadas. El sol ardiente de los trópicos arrojaba sus rayos de fuego sobre los arenales de Cartagena. La mar parecía a lo lejos un espejo azul con reflejos tornasolados, salvo en las playas, contra las cuales se estrellaba suavemente, produciendo una música sorda y monótona. El cielo no ostentaba una sola nube, y su azul intenso parecía reflejar con rayos de oro los fuegos del rey y del mundo solar. El calor era sofocante, la brisa, que no alcanzaba a rizar las ondas marítimas, apenas mecía suavemente las hojas de los manglares que circundaban entonces la bahía de Cartagena en su totalidad. La población masculina de la ciudad se hallaba sobre la playa, miraba con asombro y terror la escuadra enemiga que se acercaba, aunque lentamente, y se dirigía hacia la entrada de Boca Grande, la cual, como hemos dicho antes, se hallaba entonces abierta a la navegación y defendida apenas por unos fuertes provisionales hechos de tierra, cuya defensa era imposible contra los tiros del cañón enemigo. Las campanas de las iglesias tocaban a rebato y a cada momento se presentaban los vecinos al gobernador, unos armados con bocas de fuego malísimas y otros con machetes y lanzas. Los bajeles enemigos llevaban banderas y gallardetes negros y se adelantaban como sombras fatídicas hacia la plaza, llenando de pavor y de coraje a cuantos lo veían. El obispo, Fray Juan de Montalvo, se hallaba en medio de su grey rodeado del guardián de San Francisco, Fray Sebastián de Garibay, y algunos de sus religiosos del prior de Santo Domingo, Fray Bartolomé de la Sierra y de otros clérigos y religiosos que estaban unos establecidos definitivamente en Cartagena y otros que se habían detenido allí de paso para el interior del nuevo reino de Granada o para Panamá o el Perú. Pues Cartagena era escala obligada para cuantos iban al sur de América. El obispo dirigía palabras de consuelo a la atribulada población, mientras que el gobernador y los otros empleados civiles y militares de alta graduación procuraban alentarla, asegurándola, aunque los ingleses parecían muchos, el valor de los españoles era proverbial, y si Dios les protegía no había duda que le rechazarían. «Recuerdo», decía a varios curiosos que le rodeaba un antiguo poblador y colono cartagenero que había vivido allí desde muy niño, «recuerdo lo que sucedió el año de 60, cuando no tuvimos que sufrir entonces». «¿Qué hubo, señor don Benito, en aquel tiempo?», le preguntó un joven, «pues yo aún no había nacido entonces». «Contadnos eso, contádnoslo, señor», exclamaron varios rodeando al viejo. Acababa de desembarcar en esta plaza el sucesor del muy apostólico varón, don Fray Gregorio Pátela, su señoría don Juan de Simancas, que había sido consagrado obispo en Santa Fe por el obispo Barrios. Cuando una mañana como esta nos cogieron, enteramente desprevenidos, siete navíos grandes comandados por dos piratas franceses llamados Martín Coté, el uno y el otro, cuyo apellido no supe nunca, le titulaban a aquellos malandrines el capitán Juan. ¿Y qué hicieron? Diabluras. ¿Y vosotros no procurasteis defender la plaza? El gobernador se había ido a la feria de Portobelo, la ciudad estaba desamparada y, capitaneados por el señor obispo mismo, hubimos de huir al monte,
Los piratas se hicieron dueños de todo, quemaron el barrio de Getsemaní y del convento de los padres franciscanos no quedó ni la ceniza. —¿Por eso sería que los padres se fueron a establecer entonces en Totú? —preguntó un curioso. —Así lo hicieron. Pero a instancias de toda la población regresaron en breve y labraron el convento que veis ahora, tan holgado y rico edificio como es. —Al grano, señor don Benito! —exclamó un militar con impaciencia. —Decidnos, ¿qué más hicieron los franceses? —¿Qué habían de hacer sino saquear cuanto hallaron a mano? Lo que no podían llevarse lo quemaban hasta que, en una disputa de un clérigo que lo llevaba el Martín Coté, murió de un balazo en aquel le dio en el corazón. Los suyos le hicieron un famoso entierro y le sepultaron en la iglesia catedral. —¡Los desvergonzados! —exclamó uno de los oyentes. —¿Y todavía está allí? —No, no. Cuando se fueron los piratas y volvimos a la ciudad, el señor obispo mandó sacar el cadáver, arrojarle a un muladar y bendecir la iglesia de nuevo. —Oiga, don Benito —dijo con altanería el gobernador, que le había estado escuchando, ya que se entretiene en referir lo sucedido en otros tiempos para milanar a los que le escuchan—, ¿por qué no cuenta cómo el año siguiente, el del 71, estando aquí el gobernador, mi padre don Juan de Bustos logró, junto con el visitador Arteaga, defender la ciudad con tan buen éxito que ciertos piratas franceses que trataron de entrar en ella fueron rechazados con pérdidas? —Sí, señor —contestó el otro, que era de mal genio—, si vuestra merced me manda, contaré también los disgustos de don Juan que tuvo con el obispo y otros sacerdotes de la diócesis, y cómo acabó su vida en Panamá en castigo de su atrevimiento arrastrado por una mula. —¡Insolente! —gritó el airado gobernador. Pero en aquel momento le llamaron para que diese una orden urgente, y el viejo Benito se metió entre la multitud y no se puso delante de don Pedro Fernández sino después de muchos días, y cuando calculó que los acontecimientos ocurridos luego deberían de haberle hecho olvidar sus imprudentes palabras, que entonces no era chanza afrentar a un alto funcionario público. Entretanto, la expedición del pirata se adelantaba con mayor celeridad. Había refrescado el viento y soplaba una brisa favorable del mar hacia la tierra. El obispo y los demás sacerdotes y religiosos se habían retirado a sus iglesias y conventos y oraban y pedían a Dios que librase a Cartagena del azote que la amenaza. Los demás habitantes masculinos habían tomado las armas, pero lo tenían mandado el gobernador y cada cual se hallaba en su puesto. La playa estaba solitaria, pero la naturaleza parecía agitada, aguardando los acontecimientos que se preparaban. Ya se columbraba, sobre la cubierta de las naves que habían adelantado, la apiñada multitud de guerreros ataviados con vestidos vistosos y variados, y aunque llevaban las armas en las manos y los buques tenían gran número de cañones, todos guardaban un silencio sepulcral mientras que los gallardanes de negro tafetán ondulaban sobre sus cabezas. Se adelanta la nave capitana, en la cual se conocía que iba el almirante inglés, pues rodeaban varios oficiales con señales de respeto al que estaba en pie sobre la proa. Era este un hombre de pequeña estatura, elegante de formas, blanco de color, de ojos azules y penetrantes, barba enteramente rubia y ademán altivo y audaz. Al llegar frente a la entrada de Boca Grande, el primer bajel disparó un cañonazo sobre el remedo de fuerte que había allí, desbaratando el terraplén de tierra que ocultaba a los pocos soldados que, como centinelas avanzados, no diré defendían el punto, sino que se escondían detrás de él.
Estos contestaron al cañonazo disparando sus masquetes y viendo que el navío echaba al agua un barco. Pusieron pies en Polvorosa y, atravesando la península a todo correr, siguieron por el lugar que hoy llaman el Limbo y avisaron lo que ocurría uniéndose a los que defendían la ciudad. Dos negros pescadores, que no comprendieron el peligro que les amenazaba, habían quedado en aquel punto recogiendo sus redes. Los ingleses le tomaron prisioneros, le llevaron al bajel de Drake y les mandaron que diesen noticias circunstanciadas de los preparativos que hubiesen hecho los cartageneros para defenderse. Los africanos, llenos de espanto al ver amenazada su vida y además poco adictos a sus amos, confesaron que ellos mismos habían ayudado a sembrar de púas envenenadas todas las bocacalles de la ciudad y les dieron noticias de la fuerza que existía allí y de la manera más fácil que había para entrar en la ciudad. Una vez que obtuvo todas las noticias que necesitaba, Francis Drake se metió en la lancha con algunos oficiales de su confianza, llevando a su lado atados y maniatados a los negros prisioneros. El almirante corsario llevaba personalmente la sonda en la mano, seguido de sus buques, los cuales fueron entrando en la bahía, uno detrás de otro. La situación era solemne. Las dos galeras artilladas que había en el puerto, tripuladas con 150 soldados cada una y mandadas por el coronel Vique, se pusieron en actitud de defensa y guardaron que se acercase la lancha del capitán para descargar sobre ella todos sus fuegos. Al frente, en el punto que hoy se llama del Pastelillo, se encontraba un capitán español oculto entre los manglares, a caballo y comandando a 500 indios que debían disparar sus flechas contra el enemigo en un momento dado. La noche se había acercado poco a poco y los españoles notaron que de repente se detuvo la expedición y que varias lanchas fueron arrojadas de los buques enemigos como para consultar a Drake, el cual, en pie sobre su embarcación, parecía dirigir un discurso a los suyos. La oscuridad ocultó lo demás, y apenas se veían las grandes sombras de los bajeles en medio de las tinieblas de una noche oscurísima, pues se había encapotado el cielo. Una muy negra nube cubría las estrellas. La brisa gemía entre las cuerdas de los buques, y la voz del mar se oía a cada momento más ronca, más solemne y amenazadora. Veamos ahora qué había sido de las pobres mujeres que huyeron esa mañana de la ciudad, amedrentadas con la lejana vista de los piratas. Toda la pequeña serranía, que forma una especie de triángulos cuyos puntos salientes son la popa y el cerro que después levantaron el castillo de San Felipe, y todo el sitio cercano al mar que llaman Crespo, era una montaña espesa poblada de fieras y frecuentada por los indios que aún no habían aceptado la religión y soberanía de los españoles. En el sitio mismo en que después labraron el convento de Santa Cruz de la Popa, vivía un indio joven llamado Luis Andrés, el cual tenía su casa o bohío, en ese solitario lugar en torno del cual el gobernador había mandado levantar muy deprisa algunos ranchos para albergar a la población que debía salir huyendo del ataque de los corsarios. Llevando en pos suya los enfermos, los ancianos y los niños, las mujeres habían emprendido marcha hacia mediodía, no llegando al sitio escogido para ellas, sino ya caída la tarde. Clara había hecho un esfuerzo supremo para no manifestar su terror, y fingía que no tenía ningún recelo ni temor de que los piratas pudiesen penetrar en Cartagena, y sin embargo temblaba ocultamente al pensar que el peligro que correría su padre y el recuerdo del gallardo joven que había llegado esa mañana atravesaba sin cesar por su mente. La hija del gobernador estaba, no obstante, comprometida a casarse con un capitán cuyo nombre no apuntan las crónicas. Después veremos el motivo de ese silencio del cual es preciso que confesemos
no se acordaba la joven absolutamente. Su padre había ajustado un matrimonio sin consultar a ella, según las costumbres de su tiempo, pero Clara no sentía por el capitán, sino la más completa indiferencia. Las esclavas habían sacado los avíos, colgado las hamacas para sus amas y arreglado lo mejor posible los tristes albergues preparados para ellas. Cuando llegó la noche, formaron una gran fogata en medio del improvisado campamento y los encargados de ello distribuyeron alimentos a todos. Pocas personas tenían hambre. El susto y el cansancio les había quitado el apetito, mientras que por todas partes se oían los ahogados sollozos de las mujeres que lloraban por los maridos e hijos que habían dejado en Cartagena, los lamentos de los enfermos, que carecían de comodidades y medicamentos, y los chillidos de los niños, asustados con aquel repentino cambio de todas sus costumbres. Clara, recostada en su hamaca, había visto llegar la noche llena de espanto. ¿Qué estaría sucediendo entre tanto en la ciudad? ¿Qué harían los piratas? ¿Se contentarían tan solo con saquear e incendiar la población o asesinarían también a los que habían procurado defenderla? Estas ideas las tenían despierta y llena de zozobra, en tanto que las demás mujeres se habían calmado poco a poco, el sueño tranquilizaba ya a los niños y el fresco vespertino aliviaba a los enfermos, de manera que se fueron callando uno a uno hasta que todo quedó en silencio. De repente, la mayor parte de los prófugos se incorporó sobresaltada. Llegó a sus oídos primero el ruido de algunos tiros aislados y después descargas sobre descargas de mosquetería y de cañón que ya crecían, ya menguaban, llevando la consternación hacia el fondo del alma de aquellas desventuradas. El terror, que al principio las había hecho gritar y llorar, al fin las obligó a callar, y todas escuchaban en silencio pero llenas de angustia aquel ruido tan pavoroso y significativo. Así pasaron algún tiempo. El combate había disminuido, según parecía, porque ya los fuegos eran menos nutridos, cuando de repente se oyó el paso de un caballo que caminaba trabajosamente por en medio de la montaña, cuyas veredas había dejado, de propósito muy obstruidas con el objeto de que el enemigo no pudiese hallar el camino que habían tomado las prófugas. «Alguien se acerca», exclamó Clara, arrojándose de la hamaca y corriendo a la puerta de la choza que le habían señalado con su dueña y sirvienta. En aquel momento se desmontaba un militar en el espacio abierto que formaba una especie de plazoleta frente al campamento. Clara se le acercó con otras muchas mujeres y al conocerle. «¡Capitán!», exclamó. «¡Vos, aquí! Entonces todo debe de haberse perdido. ¿Vive mi padre? ¿Y el mío? ¿Y mi marido y mi hermano y mi hijo?», gritaron las demás rodeándole. «No puedo daros noticias de ninguno, señoras», contestó el militar, tratando de alejarse de las demás mujeres y acercarse a Clara. Se volvieron a oír de nuevo muchas descargas de fusilería y de cañón, disparadas con tanto brío y presteza que se conocía que los combatientes deberían de estar muy cerca los unos de los otros. «¿Cómo es esto?», exclamó Clara mirando al militar. «¿Se pelea en Cartagena y vos os halláis aquí?». «Vine en busca vuestra señora, para ampararos», repuso el otro. El que acababa de llegar era el novio de Clara, pero ella no manifestó mayor complacencia por su galantería. «El soldado», contestó ella, «no abandona nunca la ciudad sitiada para atender a asuntos particulares». «Pero a lo menos podríais decirme qué ha sucedido y por qué os halláis aquí». «El enemigo», contestó él, «rodeó completamente la ciudad por el mar y por la bahía, y a pesar de la oscuridad de la noche atacó por todos lados a los nuestros, que se defendieron con denuedo.
Como sabéis, yo mandaba los 500 indios flecheros situados entre los manglares, los cuales, como indios que son, rehusaron entrar en combate de noche y, a pesar de los muchos esfuerzos que hice, se desbandaron en el momento en que una encubierta enemiga venía sobre el punto en que yo estaba. Me hallé solo, desamparado. Pensé en que todo estaba perdido, que sería imposible defendernos contra aquella nube de enemigos que parecían salir a millares de sus barcos, y resolví entonces venir a ofreceros mis servicios. Ampararos, señora, y... —¡Basta! —¡Basta, señor capitán! —exclamó ella. —Repito que un militar no deja nunca el lugar que le han encomendado defender. —¿Pero qué podría hacer yo solo contra una nube de enemigos? —¿Preguntáis lo que hace el hombre de honor delante de los enemigos? —Morir en el puesto defendiéndose, o ir a unirse a los suyos para luchar por su rey y su patria hasta rendir el alma. Eso hace un caballero que prefiere la muerte a la deshonra. Al decir estas palabras, Clara le volvió la espalda y fue a unirse con las demás mujeres emigradas. Bueno será que volvamos ahora a Cartagena y veamos qué había sucedido allí durante aquella noche terrible. Los españoles, enseñados a guerrear con indígenas los cuales rarísima vez atacaban al enemigo de noche, no aguardaban que les acometiesen durante la oscuridad. Y aunque no se puede decir que descuidaran sus posiciones, no tuvieron la suficiente vigilancia. Entretanto, el corsario inglés mandó que varios buques pasasen de nuevo por la salida de Boca Grande y arrojasen 1000 hombres sobre las playas de alta mar, mientras que muchas lanchas cuyos remos habían envuelto en telas para no ser sentidos, atravesaron la bahía y se dirigieron unas hacia el puente y otras trataron de desembarcar en el litoral en que hoy están los baluartes de Santa Isabel, Baranoa y San Ignacio. Felizmente el teniente Diego Daza y el capitán Pedro Marradas, que estaban de guardia en aquellos puntos, vieron llegar a los piratas y dando voces llamaron en su auxilio a los que defendían el puente. A pesar del nutrido fuego que hacía el capitán Mirabal desde el fuertecillo, sin duda, el reducto actual y el capitán Miguel González desde la media luna, los ingleses alcanzaron a desembarcar en varios puntos y se trabó el combate entre los españoles y los piratas. Entretanto, se iluminaba la bahía y la ciudad con los disparos de artillería que hacían los buques enemigos por una parte y las dos galeras españolas por otra. La batalla se había trabado sangrienta y furiosa. Sin cesar se oía el grito de «¡Santiago, cierra España!» de los españoles y los juramentos de los ingleses. La sangre corría a torrentes. Ya no se peleaba con armas de fuego, sino con espada, con lanza. Los ingleses no adelantaban un paso, al contrario, se les obligaba a pelear en retirada sobre sus botes. Cuando de improviso llegó a reforzar a estos un batallón enemigo que había desembarcado en la posición que defendía con los indios flecheros el capitán de quien hablábamos antes, el cual dejó descubierto aquel sitio. Al mismo tiempo desembarcaban los 1000 hombres que los piratas habían enviado por la vía del mar y los españoles se encontraron entre dos fuegos. Aunque hasta entonces los ingleses habían perdido mayor número de soldados que los cartageneros, aquel nuevo incidente cambió la suerte del combate. Viéndose herido de muerte el abanderado Cosme de Alas, se arrojó sobre el enemigo como un león. Con el asta de la bandera mató a dos ingleses y envolviéndose en los pliegues de ella cayó muerto exclamando «¡Viva nuestro rey Felipe II!». El capitán Mejía Mirabal, seguido por sus 20 hombres, los cuales, a pesar de haber combatido como héroes, estaban aún ilesos, se arrojó entonces sobre las lanchas del enemigo para echarlas a pique y estuvo casi a punto de matar a Drake mismo, que estaba en una de ellas. Pero la multitud de enemigos era tanta
que nada pudo hacer y tuvo que volver caras y huir hacia el convento de San Francisco mientras que los ingleses desembarcaban para perseguirle. La derrota se declaró en todas partes a un mismo tiempo. Unos se ampararon en las iglesias, otros en los conventos. Pero la mayor parte de los vencidos tomó el camino de la montaña en donde se consideraban más seguros. El coronel Vique, que vio perdida la ciudad, tomó consigo al capitán Mirabal y a los hombres que le quedaban a éste y corrió a donde estaban las galeras españolas con ánimo de quemarlas para que no cayesen en manos de los enemigos. Cuando llegó a ellas encontró que una ya estaba ardiendo, pero puso fuego a la otra, dejando libres a los galeotes que las servían, los cuales, como es natural, corrieron a entregarse a los piratas y tomar servicio bajo sus banderas. Desamparada la ciudad, entraron los piratas en ella sedientos de sangre para vengar sus muertos y de riquezas para ellos mismos. Pero no obstante, conocida crueldad e inhumanidad de Francis Drake, los cronistas españoles no mencionan ninguna muerte alevosa que hubiesen cometido esta vez los corsarios a su entrada en Cartagena. Sea que todos los españoles huyesen hacia la montaña sin quedar ninguno en Cartagena, o sea que los ingleses se entretuviesen en robar lo que encontraban a mano en las casas y no hubiesen buscado con empeño a los dueños de ellas, lo cierto es que durante los subsiguientes días los piratas se ocuparon de enterrar a los muertos y sacar de todas las casas, iglesias y conventos lo que hallaron en ellos. A sus bajeles, cuando pudieran serles útiles, ropas, muebles, 80 cañones, pertrechos y todas las campanas de la ciudad cayeron en su poder. Pero no contentos con aquello, atrajeron a los negros esclavos y los pusieron en tormento para que confesasen en dónde habían ocultado sus amos los efectos y valores que no pudieron llevarse a la montaña. Muchos negros dijeron prontamente y con gusto todo lo que pudiera lastimar a sus amos, sin que hubiese necesidad de ponerles en tormento, pero algunos pocos procuraron defender los intereses de sus dueños, y a estos mandó Drake que le llevasen a los bajeles para que sirviesen como esclavos de los esclavos que llevaba ya. Quiso enseguida perseguir a los habitantes que se habían asilado en la montaña, pero hubo de desistir de tal empresa, porque algunos de sus soldados y marinos perecieron atravesados por saetas envenenadas que le disparaban, no se supo quién ni de dónde, apenas intentaron internarse en el bosque. Así que pasaron los días y las semanas, y ni el pirata desocupaba la ciudad, ni los míseros emigrados podían volver a ella. ¡Qué cuaresma tan angustiosa la que pasaron! Que de sobresaltos, sustos, afanes y escaseces sufrieron aquellas mujeres delicadas, aquellos débiles niños y hombres ancianos y enfermos. Al fin, Drake se dio trazas para que el gobernador supiese que, antes de partir en busca de aventuras en otros puertos de las posesiones españolas de Indias, había de poner fuego a la ciudad, de manera que cuando volviesen los colonos a Cartagena, no hallasen sino las cenizas de sus casas y templos. Semejante noticia alarmó muchísimo a cuantos poseían alguna propiedad, y como el gobernador hubiese enfermado gravemente y no pudiese cumplir con el deseo de ir a entenderse con el almirante inglés, el obispo ofreció ir él mismo a hablar con el famoso aventurero. Lo encontró establecido en la casa del gobernador, gozando de todas las comodidades que el otro carecía en un miserable choza en el fondo de la montaña. A pesar de ser hereje y enemigo declarado de todo súbdito del rey de España, Drake le recibió con cortesía, le mandó sentar y le preguntó en qué le podía servir. «Vengo de parte de don Pedro Fernández de Bustos, gobernador de esta plaza,
ofreceros un rescate si dejáis en pie los edificios de la ciudad, puesto que, añadió el buen obispo con tristeza, lo que había dentro de las casas creo que ya no existe. Si me dais 400.000 pesos de oro, me iré mañana mismo, sin pediros cosa ninguna más. 400.000 pesos. Imposible. Pues si así os parece, señor obispo, no hablemos más del asunto. Y ahora mismo mandaré pegar fuego a la ciudad. El obispo salió muy triste y desconsolado de la presencia del pirata, y se fue a la catedral a rezar. Era Sábado Santo, y la Semana Santa se había pasado en Cartagena aquel año sin una sola fiesta en la iglesia, sin una ceremonia religiosa, cosa que hacía llorar de angustia al buen prelado. El templo estaba saqueado. Los malandrines habían robado cuanto encontraron de algún valor, y a la vista de los santos sin vestido, la santa sin manto y desprovista de las ricas joyas que los fieles les habían donado, produjo un agudísimo dolor en el ánimo del reverendísimo señor Montalvo. Se arrojó al suelo y, puestas las manos, levantó su espíritu al Dios de los desventurados. «Señor Dios de los ejércitos», decía, «mirad con misericordia esta desdichada población y no permitáis que los herejes quemen vuestros templos. Mañana es Pascua de Resurrección. ¿Dónde iremos a daros las gracias si se han venido abajo las iglesias al golpe de aquellos bandidos sin ley ni Dios?» Oraba devotamente hincado el obispo cuando llegaron a avisarle de que los piratas habían incendiado algunas casas de Tablazón que estaban a las afueras de la ciudad y que se preparaban para quemar los templos. Corrió el anciano pastor otra vez al verse con el pirata. Lo encontró esta vez muy serio y entonado, y antes de que el señor Montalvo le saludara, exclamó con ceño feroz, sacando un papel del pecho: «Lea vuesa merced esta carta que me encontré en el bufete del gobernador de esta plaza. En ella vuestro rey don Felipe de España avisa a don Pedro Fernández de Bustos mi próxima llegada a las Indias. Le manda que se aperciba para recibirme», y añadió mirando al obispo con más contenida cólera, «me llama corsario, corsario inglés». El obispo no contestó. «Sepa vuestra merced», añadió el pirata, «que yo guardaré esta carta para mostrarle a su majestad la reina, mi señora, para que ella haga entender al rey Felipe II que yo no soy ningún corsario, y que trabajo en honor de Inglaterra y para obedecer a mi real señora». «Señor Drake», contestó el señor Montalvo sin alterarse, «ahora no son del caso esas averiguaciones, y lo que nos importa es concertarnos en lo que se deba dar para que no se queme la ciudad y sus templos. Ya os dije antes la cantidad que necesito». «Pero señor», exclamó el obispo, «eso será imposible. Vos habéis recogido ya cuanto quedó en la población. ¿De dónde hemos de sacar semejante suma de dinero?» «Recibiré su equivalente en perlas y otras joyas. No lo tienen los habitantes, aunque se den sin un maravedí y den todas las mujeres cuanto tengan de valor. Ya lo dije». Mesábase los cabellos el desventurado obispo y se paseaba con agitación de una a otra parte de la habitación. El pirata estaba asomado al balcón. «Señor obispo», exclamó al fin, «hacedme el favor de pasar acá». Y cuando el buen prelado hizo lo que el otro le pedía: «¿Veis aquellos hombres parados allí enfrente?», le preguntó el inglés. «Los veo. ¿Sabéis lo que hacen allí?».
que de saber. Aguardan una señal mía para correr a incendiar los templos. —¡Dios mío, Dios mío! —exclamó el obispo con mayor agitación, y volviéndose al pirata añadió: —Es preciso ser que convenzca vuestra merced de que no quedan en Cartagena 400.000 pesos en oro, plata y joyas, ni la mitad siquiera, ni la cuarta parte quizá. Os lo juro por Dios. —Bien, os creo, señor obispo —dijo entonces Francis Drake, entrando en el salón—, arreglemos amigablemente este asunto. El obispo se acercó primero al balcón y vio que los hombres que el pirata le había señalado permanecían en su puesto, y más tranquilo tomó asiento frente al corsario. Poco rato después el buen obispo salía apresuradamente de la casa del gobernador y, mostrando en una mula que le había prestado el almirante corsario, se dirigía al monte en busca de los emigrados. El pirata le había hecho jurar que obligaría a todos los habitantes de Cartagena, que allí estaban aislados, a que diesen como rescate cuanto poseían en joyas, oro y plata. Ya estaba casi oscuro cuando el afligido pastor regresó acompañado de algunos negros que llevaban el rescate. Los hombres, a la voz de su prelado, se habían entregado cuanto llevaron para ocultarlo en las montañas. Las pobres mujeres se quitaron los anillos, zarcillos, brazaletes y cadenas que tenían, y llorando los entregaron también. Evaluaron aquellos despojos y resultaron valer por junto 107.000 pesos, al cambio de lo cual Drake dio carta de pago firmada 2 de abril de 1586. Concluido todo, recibido el rescate por una parte y la firma del pirata inglés por otra, este dijo al guardián del convento de San Francisco, que era uno de los testigos allí presentes: «Ahora toca a vuestra merced rescatar su convento». «¿Mi convento? ¿Luego no se ha rescatado la ciudad?» «La ciudad sí, pero no lo que está fuera de ella. Getsemaní no estaba entonces poblado, y solo había allí el convento de franciscanos, el matadero y algunas pocas casas más». «¡Jesús!», exclamó el guardián. —¿Y cuánto quiere vuestra merced por mi pobre convento, del cual vuestros compañeros ya sacaron cuanto adentro había? —Necesito por lo menos 2.000 pesos. —¿1.000? —Tengo, señor, único tesoro que había logrado ocultar. Os diré en dónde se halla para que lo mandéis sacar. —Eso es muy poco. —Llevaos las campanas que aún quedan en la torre. Drake tomó un papel, dio el recibo para que el guardián entregase el oro a uno de sus edecanes y mandó que le descolgasen las campanas. —Ahora necesito saber —dijo el pirata— quién es el dueño de las 8 casas y el matadero que aún quedan sin rescatar. —Alonso Bravo Hidalgo —le contestaron—. —Que le manden entrar, si está en la ciudad, y si no está, que metan fuego a todo. Momento después se presentaba Bravo Hidalgo delante del corsario, y después de amenazarle con quemarle sus propiedades y llevarle preso en sus bajeles, le arrancaron 5.000 pesos en oro, que tuvo que entregar uno sobre otro. A la mañana siguiente, domingo de Pascua, la única campana que había quedado en la catedral de Cartagena, porque estaba rajada, era muy grande y poco cómoda para bajarla de la torre, repicaba alegremente llamando a los fieles a misa. Cuando había amanecido el día 2 de abril, los cartageneros vieron con alegría que los bajeles corsarios salían uno en pos de otro por Boca Grande, y que, impedidos por un viento favorable, en breve sus velas desaparecieron en el horizonte. La alegría de los vecinos era templada por un espectáculo de su ruina. Sin embargo, todos se alentaban unos a otros, y con la proverbial hospitalidad española
los que habían conservado algunas propiedades, no tenían empacho en repartirlas con sus amigos y vecinos. Muchos de los negros esclavos habían desaparecido. Unos llevados por la fuerza en los buques de los piratas y otros que habían huido en busca de otros amos, figurándose que mejorarían de condición. Aquello no sorprendió a nadie, pero sí causó asombro la desaparición del capitán cuyo nombre oculta en las crónicas y que era novio de Clara Bustos. Desde el momento en que ella le afeó su conducta y le volvió la espalda con indignación, nadie lo vio nunca más, ni vivo ni muerto. ¿Qué fue de él? ¿Fue acaso pasto de alguna fiera de las que abundan en la montaña? ¿Huyó a alguna otra colonia con nombre supuesto? ¿Se hizo pirata y tomó servicio bajo las banderas de Drake? Aquello no se supo jamás, ni nadie se afligió por ello. Clara, menos que ninguna otra persona, pues había dado su corazón al bravo capitán Mejía Mirabal, y pocos días después le dio también su mano de esposa con el beneplácito de su padre. El matrimonio de doña Clara Bustos y del capitán Mejía fue el último que celebró el bueno y caritativo obispo Fray Juan de Montalvo. Los trabajos y angustias que habían pasado durante el tiempo en que estuvo Drake en Cartagena, los afanes del último día y la pena que le causó no poder socorrer eficazmente a la multitud de desgraciados que habían quedado en la miseria, pues él había dado cuanto tenía para ayudar a rescatar la ciudad, minaron su salud a tal punto que cayó en la cama muy enfermo, y no bien habían pasado algunos meses cuando murió, sentido y llorado por toda la población. Fin.